Vamos a hacer puente, no, perdón, vamos a hacer hip thrust. Vamos a estar acá. Vamos a aguantar, vamos a estar con las rodillas juntas. Vamos a apretar el glúteo, aguantar arriba. Si quieres en punta, mejor. Y las rodillas las vamos a mover hacia un costado. Vamos a estar aguantando hacia izquierda y hacia derecha, pero lo mismo que el ejercicio anterior. Entonces vamos a aguantar como 5 o 10 segundos hacia la izquierda y después hacia la derecha. Rodillas juntas, ¿cierto? Sí, rodillas juntas. Apretando glúteos y hacia el costado. ¿Ya? Ya. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza. Eso, perfecto. 9, 10 segundos. Se le junta las rodillas y un poquito hacia el costado. Bien, súper. 10 cortitos hacia cada lado. 20 segundos. Eso. 25. Vamos ya juntando un poquito la rodilla. 30 segundos. Eso. 35. Eso. 40. Recuerda, aprieta glúteo lo más arriba y moviendo un poquito hacia el costado. 45. Eso. 50. 5, 5, eso, un minuto, eso, eso, vamos, vamos, 1, 10, eso, eso, vamos, 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 1, 20, vamos, 1.25, eso, 1.30, eso, 1.35, eso, que diré, eso, 1.45, eso, al lado cortito, tira más. Justamente, 1.55. Si es cortito, hacia el costado. Me quita la pieza, güey. No llegar hasta, no es llegar hasta, fue solamente cortito al costado. 2.5. Vamos a llegar hasta los 3. Eso. 2.15. Eso. 2.20. Eso, 2.25, pura concentración, 2.30, eso, 2.35, eso, lenta, no queda nada, 2.45, quedan 15 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, descansa. Hola, perdón. Hola, Martí. Hola. Hola. Descansen. Justo. Mira, Martí me reclama porque el mío dice fa. Oh, hola, Fai. Hola, Carlitos. Hola. Descansando un poquito. Hola. Hello. ¿Cómo estáis? Dicen Dani. Sí, Dani, ¿seguí? Sí. Bien, Dani, te pasaste. Ya terminamos en todo caso, pero si querés, dale. El Dani está durmiendo. 30 segundos más. Bien, Dani, te pasaste. ¿Está pegado? Ay, chucha. Está apoyado, descansando. Oye, Dani, sí. Bien, Dani, está ibélico. 50 segundos adicionales. Ay. Bueno, ya que continúo. Bueno, algo que alcance a hacer. Un minutito.
un minuto adicional. Bien, Brian, hizo. Intenta más. Ya. Próximo ejercicio, chicos, vamos a hacer un poco de brazo nuevamente. Vamos a hacer un poco de pike push up. ¿Ya? Como ya leímos, o hacemos piernas al tiro. Acá no, descansar, porque hicimos glúteos, entonces. Sí, en brazo, ¿o no? Sí. Sí. Dale. Sí. Entonces, vamos a hacer un poco de pike. Entonces, vamos a, idealmente, vamos a abrir el máximo posible las piernas hacia el costado para forzar la apertura y ejercitar más el oblicuo y cerrado. Vamos a apoyar los brazos y vamos a juntar los codos que vayan hacia el abdomen. Un poquito. Entonces, me estoy inclinando un poquito. Acá estoy en punta. Inclinando un poquito en ir adelante y que la cabeza llegue al piso. Si es que aguanto mejor, la cabeza llegue al piso lo máximo posible. Si es que aguanto menos, que el torque, que la tensión sea menos. Solamente eso. ¿Ya? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, empieza. Como que hoy día todo el hijo está bueno. Sí, la cagó. Siempre es bélico. Siempre es bélico, nunca bélico. Eso. Abre un poquito más las manos, Brian. Eso. Los codos hacia el cuerpo. Los codos van hacia el cuerpo. Eso es todo. ¿Así? Sí. Un poquito más cerrados los codos, Moni y Fabi. ¿A dónde? Hacia el cuerpo. Los codos se cierran en dirección al cuerpo. Como que están pegados las costillas. Eso ahí. Bien cortito. Y la cabeza hacia abajo. Eso. Perfecto. Bueno. ¡Ay, qué terrible! Eso. Y forzando la apertura de piernas para que sea fácil también. 50. Oh. Eso. 5, 5. Un minuto. Hoy me cuesta caleta esa weá. No, uno, cinco. Eso. Uno, diez. Uno, quince. Hasta 2 minutos solamente vamos a hacer. Eso. Uno, veinte. Eso. 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 1.30. Eso. Bien, Dani, súper. Perfecto. Eso. 1.40, quedan 20 segundos. Oh. Eso. 1.45, quedan 15. 10. Puedo. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Descansa. ¡Qué horrible! ¿Qué se está riendo? Estaba a romper la polea. ¡Ay, fue horrible! No puedo. No, pero bien, pues si no es más simple. Hay un hueso que me lo impide. No, estamos en descanso, así que no se preocupen. Tomen agüita. Un poquito. Tomar agua, sí. Para recuperar un poco de energía. La lesión. ¿Ah? Yo en vez de llegar a 90 con. Con vodka. Y peño. Cansando unos segunditos. ¿Ya? Próximo ejercicio que vamos a hacer un poco de estocada. ¿Ya? So, amada. Amada estocada. Entonces, nos vamos a acomodar. Ponemos la pierna atrás, dejarla un poco más estirada. ¿Ya?
Entonces vamos a bajar ahí y si quieres más tensión, el punta de pie. Aguántale. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empieza. Estocada. Echo de menos las nuevas. ¿Las Bulgarias? No, las chicas nuevas, porque cuando están ellas más... ¡Ya! Va a pasarse el chat. ¡Qué mala onda! 20. No, si vale pesado todo. ¿Para puro ganarle las nuevas? Sí. 30 segundos. Claro, ahora ya es más del montón, ¿no? Pues entonces ya no se puede lucir tanto. 40. 45. Bien, Dani, con pesa rusa. Perfecto. Recuerden que en general, si le quieren dar siempre más tensión, pueden ocupar peso, pueden ocupar elástico. Para todo el ejercicio siempre es bueno. 5-5. Bueno, a mí este me cuesta. No. Un minutito. Eso. Qué fresco, el Brian se está tapando para que no lo vean. Como ya. No, está bien, está bien. Lo que hice. Está haciendo trampa. A ver. 1.20. Está haciendo magia. 1.25. Eso. 1.30. 1.35. Eso, 1.40. Eso, 1.45. Javi, cárgate un poquito, trata de erguir el torso, como que te apoyes con las manos para que, y ocupar los hombros hacia atrás, para que se estire el cuerpo. Eso, 2 minutos, llegamos hasta 2.15. Eso. 2.10, quedan 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Estamos en descanso, 45 segundos de descanso para recuperar. ¿Qué dura el poto no más? Después falta el último. Descanso bien el último. Y el Brian durmiendo ahí, echado. Sí. 25 segundos, ya estamos en descanso un poco. Como cada vez le damos más tensión, cuando uno se va a ejercicio de fuerza, más tensión, es siempre necesario descansar un poco para poder recuperar fuerza y seguir haciendo harto. Sí, te eligió, me cago. En 15 segundos empezamos. ¿Quién no me carga? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, empieza. Perfecto. Súper. Ahora con esto, bien. Eso. Bien, Dani, súper. Vamos, Angie. Bien, Fabi. Eso, bien, Muni. Perfecto. Eso. 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 Perfecto. Vamos. 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 30 segundos. Eso. 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 Perfecto. 35. Eso. Eso. Vamos. 45. Eso. Perfecto. Vamos. 5-5. Eso. 1 minuto. Eso. Vamos. Vamos. Eso.
Eso. 1-10. Eso. Perfecto. Perfecto. Vamos más, vamos más, vamos más. 1-20. Apura paciencia, apura paciencia. Apura paciencia. Eso. Perfecto. Eso. 1-3-5. Eso. Vamos. Vamos. 1-45. Llegamos hasta 2-15. Perfecto. Eso. Siempre intentando, siempre intentando. Eso. 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 Vamos. 2 minutos, quedan 15. Eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Descansa, ¿no es? ¿Qué crees? ¿Te dije saltar ya? Descansa un poquito, tranquilamente. Eso. Da poquito nomás. Abajo. Da poquito nomás. Ahora, próximo ejercicio, vamos a hacer. Estamos en descanso, obviamente. Próximo, vamos a hacer un poco de. Nuevamente. No, pero ahora vamos a hacer un poco de abdomen. ¿Ya? Así que seguimos descansando un poquito para recuperar el ejercicio que vamos a hacer. Próximo, vamos a levantar las rodillas. Solamente esto. ¿Qué hacemos cuando esto es como si estuviéramos en el... ¿Cómo se llama el...? Bueno, el no es la matrona, ¿cómo se llama el...? Como si, el gine, como si fuera el gine. Entonces vamos a levantar la espalda y aguantar ahí. ¿Qué pensamos? El abdomen. Nos tocamos a un costado, nos agarramos toda la circunferencia de la cintura y es donde, mientras más abramos las rodillas, más va a pensar la cadera a un costado y el abdomen. ¿Ya? Idealmente en una silla y no en el piso. O sea, si lo quieren hacer muy suave, en el piso. Si quieren más tensión, arriba de una silla, bueno. Los hombros hacia atrás y aguantamos. ¿Ya? Ahí estoy. Y hacer lo máximo posible. Y si quieres más tensión, acercamos las piernas. Y toda la tensión, abdomen. ¿Ya? Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empieza. Siempre tratando de abrir más las rodillas hacia los costados. Más las rodillas. Rodilla arriba y hacia el costado. Eso, 10 segundos. Eso. Es como muy fea esta pose. Ginecológica. Puro gine. Es como la ginecólogo. Exacto, justamente. Sale con postura gine. Qué lindo nombre, ¿eh? Qué ordinario. Ya. Ya. El Brea se tapó. Oye, mi hija, no me traumes. 25. Idealmente les recomiendo tomarse la cadera hacia un costado. ¡Vamos! Para ir sintiendo. ¡Puja, Brian! ¡Puja! Ahí los gemelos, Brian, los gemelos. Dale, un minuto. Llega la razón de tocarse el abdomen hacia los costados. Ahí van sintiendo. Más que cuando tienen una relación directa con el tacto, es donde empezamos más con la tensión. Bien, Fabi, súper. Tóquense el abdomen. Eso, bien. Bien, Dani. Ahí va sintiendo como el pensado todo el cuerpo. Bien, Fabi. Eso, Fabi. Perfecto. Eso. 1:30. Eso, querida. Que tirar todo, eso, hombros hacia atrás, lo más estirado posible, y rodilla arriba, bien, Moni, eso,
1.50. Eso, ven para la otra, ocupáis la falda escocesa. 1.55. 2 minutos. Eso. Llegamos hasta los 3 nomás. Sin antes cortamarte. 2.10. Eso. 2.15. Hombro hacia atrás, levantando rodillas y abriéndolas. Eso. Eso. Eso, perfecto. Eso. 2.30. Bien, Fabi. Perfecto. Eso. No te preocupes, Angie. Eso. 2.40. Me tira la pierna, güey. 0.20. Eso. 2 segundos. Eso. Bien, Fabi. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Descansa. Con cuidado. Y nació el hijo. Nació. Nació la guagua. ¿Pensa? Hoy se siente fuerte el abdomen, ¿no? Muy. Y mientras esta más tiráis las piernas, peor. Esta parte de las piernas a los lados, al abrir, te duele, güey. Duele, sí, la verdad. Sí. Pero si se dan cuenta, después la quemazón acá, eso aprieta. Eso sí que les va a hacer el abdomen. Estamos obviamente en descanso un poquitito, ¿ya? Próximo vamos a hacer un poquito de trasero. Hacemos trasero, un brazo. Al tiro. Brazo, ya vamos a hacer un poquito de tapia. Sí, ¿ah? Porque esta es la pierna y... Ya vamos a hacer un poquito. Esta era con pierna. A tratar de tomar un poco de peso como... Después del parto. Vamos a hacer un poquito de deltoide, un poquito de hombro. Si es que tienen algo de peso o en su efecto, si tuviesen un elástico, que lo puedes pensar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, le agarraste peso, que te das unos roles, ¿ya? Lo voy a agarrar y lo voy a aguantar acá. Esto es vender. Ya. Deltoide. Siempre hacemos deltoide hombro cuando el peso lo aguantamos arriba, ¿ya? Esta postura. La que lo presento nomás por el pero ajá. ¿Cómo así? Estando hacia afuera. ¿Sí? Por ejemplo, le agarré una mochila. ¿Así o no? Y estoy ahí. ¿Sí? Tengo el centímetro del hombro. O para abajo, pero nunca arriba. Sí, lo que pasa es que dijo en una reunión con nosotros el máximo peso que voy a aguantar. Si le hace algún niño, un perro, un gato gordo, un mueble. Ya aguantar. Mueble o algo. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza. Perfecto, súper. Perfecto. Si queremos darle, si sentimos que el peso que tenemos es muy poco para aguantar harto, podemos hacer como un poco extra, alejando un poco hacia adelante, haciendo como que el cuerpo fuera un cierre. Estiramos un poco los hombros hacia atrás. Vamos. Sale. Si es que el peso es alto, solamente lo aguantamos. Pero sentimos que avanzamos un poco bien lento. Como en cámara lenta. Podríamos, en cámara lenta hacia adelante, y después que reduce el peso,
al pecho, pero muy lento, muy cámara lenta. Sí, extendemos un poquito y vamos llegando al pecho. Eso, perfecto. Super. ¿Qué? 10. Eso, 1:15. Eso. Perfecto. Perfecto. 1:25. Eso. 1:30. ¿Te puedes tirar igual o no? Sí, sí. Justamente eso, Fabi. Y bien lentito, pero muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Una pregunta yo. 1:40. Muy lento, que sea muy lento. Recuerden, lo que buscamos no es hacer repetición, es dominio y fuerza y tensión. Y eso se hace en cámara lenta o estático. Eso, 1:05. Llegamos hasta 2:30. 2 minutos. Eso. 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 Harta fuerza en los brazos. 20 segunditos más. Eso. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Ah. Bueno, sentía como el cuello, el hombro. Sí, vio todo. Todo, pues, su espalda, deltoide, tríceps, pectoral, abdomen, serrato, oblicuo. Como que iba a morir. La espalda, espalda baja. Ah, pues. No, eso significa que está la... Estamos en descanso. Y bueno, vamos a hacer el último, obviamente. Así que descansando y es el último. ¿Cómo sentís, Moni? El último de morir. Último de morir. Sí, es que como ahora está más pesado, ahora es mucho pesa, ahora pesa más, entonces me hizo cagar. Pesa mucho, pesa. Pesa mucho la pesa. Sí, pues no, ¿cuánto peso lo tenés, Moni? Cada argolla pesa 1.25. Bueno, ¿y cuánto le dices? Son 4, ¿no? 3. 3, 6, 7, 8, 9. Tenés como 15. Tenés como 10 kilos, 15, ¿no? Sí. Bueno, po. Bueno, extraordinario, po. Por eso ahora. Me pasaste. ¿A quién tiene 15? ¿La pesa cuánto es? Tiene un montón, tiene como 12 kilos, me parece. La argolla pesa 1.25 y son 6. Sí, pues la mía igual son 1.25. Es la misma, creo. Claro. Sí, parece que es la misma. Puede ser. Chicos, el último que vamos a hacer, igual vamos a ocupar el pesito. No, vamos, vamos a hacer sentadilla sumo, justamente como está la Jolie, pero vamos a hacerlo con peso, idealmente. Eso, justamente. Si es que de repente quieren darle algo más. No hemos hecho esta. ¿Ah? No hemos hecho esta. ¿De una pierna? ¿Lo querían? ¿Quieren hacer? ¿Prefieren hacer sumo o de una pierna? ¿Y cómo es con peso? ¿Con peso? Oye, no. La Fabi quiere hacer burpees. Sentadilla sumo de acá. Vamos a abrir las piernas. Bajar. Mira, ahí está. Bajar. Abajo. Y subir. Ya. Buena. Y si se dan cuenta, voy bajando lentamente, el trasero va en diagonal y hacia atrás. Lo está diciendo en cámara lenta. Y luego lo más profundo que tiene, lo más profundo que viene. Ya, vamos, gracias. Alguien nosotros dos, vamos a poner eso. Porque cuando la pueden. No sé, no es necesario lo elástico, ¿o sí? A la altura de la rodilla, voy. Te va a aguantar. Vamos. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4. Con este 3, voy a morir. 2. 1. No podía ayudar. Empieza. Bien lentito. Mira, Castillo, ve si he mejorado la baja. La rodilla y el pie a la misma altura idealmente, lo que siempre se abre un poco la rodilla, ¿sí? Entonces, mirarse el pie y la rodilla a la misma altura. Dani, los pies un poquito más hacia adentro, lo que sobresale siempre es la rodilla. Ahí sí, por ahí, eso. Bien, Angie, súper. No puedo con el otro. Javi, las puras rodillas un poquito hacia afuera, la rodilla. Eso. De 5. Foto primero, Brian. Foto para atrás, foto para atrás, foto para atrás. Foto para atrás. Foto para atrás. Eso. Y hombro atrás. Los hombros hacia atrás. Baja derecho, hombros hacia atrás y foto para atrás. Eso. El hombro atrás, Brian. Hombro atrás. Para que se estire la espalda. Eso. Un minuto. Ahí, por ahí va. Por ahí va. Y baja el poto, eso. Eso, ahí está. Que el poto baje, eso. Para mejorar la postura, ¿no? Justamente, tú lo dijiste. 1, 10. No te pregunto, tío, porque tú eres el profe. No, pero está ahí mejorando, sí. Eso. Bien lentito, más lento, Angie. Más lentito, más lentito, más lentito. Bien, Dani. Eso. 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 1.30. Dani, los pies un poquito más hacia adentro. Los pies cerrarlos un poquito. Eso. Ahí estamos. 1.45. Eso. Y cuando lleguen abajo, si quieren, demórense un poquito más para que logren estirar lo máximo posible. Y ahí sube lentamente. Y el poto hacia arriba, poto hacia arriba. Poto atrás y arriba. Eso, ahí, Brian. Y el hombro hacia atrás. El hombro hacia atrás para mantener la postura. Eso. Eso. 2.10. Eso. Eso. 15 segundos más. Eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Nunca lo hago de lado, pero que me estaba viendo bien. No, va bien, va bien. Está bien, muy bien. Bien. ¿También o quieren algo adicional? ¿O están bien con eso? Muerto. Muerto, eso, esa es la idea. Bien. Pregúntale a la Fabi que una hora después. Sí. La Fabi debe como 5 ejercicios. Sí, la Fabi lo hace a propósito, como que siempre lo hace, como que siempre empieza más tarde, termina bien. No. Plancha lateral tiene que hacer. No. Sí, y la Fabi se pone a ver el teléfono, empieza más tarde. Oh, empecé 20 segundos más tarde, lo siento, y así empezaron todos. Oye, estaba en reunión, ¿qué te pasa? Estaba en reunión con mis paralelos. ¿Con los niños? Y no sé qué. ¿Con los maltratados? Colegas paralelos.